¿Escucharon hablar alguna vez sobre los universos paralelos? Este tema requiere una copita de vino. Bueno, ¿qué es la teoría de los universos paralelos? Supuestamente esta teoría, hay universos paralelos actualmente en el cual estamos nosotros haciendo cosas diferentes. Muchos científicos afirman esta teoría, incluso hay varios que estudian este tema. Pero históricamente son definidos como los científicos más rebeldes que no estudian algo tan preciso como la materia. ¿Qué es lo que dice también esta teoría? Que nosotros estamos en un universo paralelo en el cual nos creemos únicos. Por ejemplo, yo ahora me siento un Lean único, pero los otros Lean que están en otros universos paralelos también se creen únicos. Y no puede haber contacto entre uno y otro. Pero hay que ir al inicio de cuando se empezó a hablar de este tema. En 1951 un chabón que se llamaba Hugh Everett ¿Fue o es? Hugh Everett. Ah, sí, ya murió. Bueno, este chabón era un chabón que estudiaba la física cuántica y fue el primero en hablar de este tema. Él creó la hipótesis de mundos paralelos, que teorizaba que las partículas están en movimientos constantes y que cuando nosotros tomamos decisiones, esas partículas colapsan y así consecutivamente, pero las partículas siempre están en movimiento. O sea, cada decisión que vamos tomando es un colapso de esas partículas que separa universos. Por eso se dice que hay universos paralelos infinitos, porque a cada decisión que vamos tomando vamos creando una red de universos en la cual no se juntan y van pasando cosas diferentes. Por ejemplo, yo ahora actualmente puedo ser el presidente de Argentina. Se dice que en otros universos paralelos, por ejemplo, el atentado a las Torres Gemelas nunca pasó, que la Segunda Guerra Mundial nunca pasó, incluso que en otros mundos paralelos capaz que estamos muertos. Pero bueno, al chabón cuando dijo esta teoría se le recagaron de risa y dejó de estudiar este tema, o sea, se refrustró. Porque imagínate que te estén cagando de risa algo que estás diciendo. Y ahí lo agarró la ciencia ficción para hacer películas, libros en cuanto a este tema. Por ejemplo, Stranger Things, que para los que no vieron, vayan a verla. Lo que habla esta serie de universos paralelos es que, por ejemplo, Eleven, la 11, tiene la capacidad de poder a través de telequinesis de llegar a otro universo en el cual siempre está, no sé si se acuerdan, ese espacio negro. Bueno, ese es un limbo en el cual puede presenciar cosas que pasan en otro universo. Por ejemplo, ver un Demogorgón, ver al chaboncito este que se había perdido en la primera temporada, donde hay un portal en la corporación. Y también hay otros portales, por ejemplo, en un árbol, entre otros lugares también que había. Es un espacio similar a la Tierra, pero no habitan los humanos. O sea, la raza humana está ahí extinta. Y ahí están los Demogorgones. Son otros seres, es otro ambiente, pero sigue siendo la Tierra. Pero ese espacio tiene como unas particularidades diferentes a lo que es hoy en día en este universo en lo que estamos viviendo. Otra cosa que se dice es que a través de los sueños nosotros podemos ver lo que pasa en el otro universo. Por ejemplo, los sueños recurrentes. Yo, por ejemplo, sueño que estoy en una casa que nunca fui, que nunca estuve, pero sueño recurrentemente con esa casa y supuestamente es en donde vivo en otro universo. Después aparece la teoría de multiverso. ¿Qué es el multiverso? Es algo más grande que el universo. O sea, nosotros actualmente estamos en un universo, pero también hay otros universos, hay infinitos universos que son como burbujas, así se describe. Que son como burbujas que se forman a través del Big Bang. Entonces, esas burbujas son los diferentes universos que hay y ahí hay supuestamente un otro yo, pero con propiedades totalmente diferentes. Por ejemplo, una gravedad que no es tal cual la que tenemos acá, el traspaso del tiempo tampoco es el mismo, o sea, las leyes de la física son totalmente diferentes a las que tenemos actualmente acá. Pero bueno, hay casos también en los cuales se registra y registro de testimonios que vienen de otros universos. Por ejemplo, el caso más famoso es el caso de Tourette. ¿Qué dice el caso Tourette? En 1954 en Tokio apareció un chabón en el aeropuerto diciendo que quería viajar a un país que se llamaba Tourette. Los que estaban ahí en el aeropuerto dijeron, ¿Tourette? ¿Qué es lo que es eso? El chabón dijo, es mi país de donde vengo yo. Entonces dijeron, pero si no existe ese país. Y el chabón mostró un pasaporte en el cual decía y tenía la evidencia concreta que era Tourette un país. Y corroboraron los sellos que se ponen cuando viajas en el que había un sello similar al de Japón con algunas particularidades diferentes, pero era todo legal. O sea, no era nada falsificado. Entonces, cuando los chabones vieron eso, dijeron, o chabonas, dijeron, ¿qué onda? O sea, esto no está falsificado, ese país no existe. A ver, me trajeron un mapa. A ver, señalalo en el mapa dónde queda tu país. Y él lo señaló entre Francia y España, lo que es actualmente Andorra. Y los que estaban ahí le dijeron, ah, venís de Andorra. Él le dijo, ¿Andorra? No sé qué es Andorra. Nunca conocí ese país. Hace miles de años, mi país se llama Tourette. Entonces, como que la gente que estaba ahí no entendía. Entonces dijeron, bueno, vamos a llamar a gente que se especializa en este tipo de temas o en temas que no sabemos puntualmente nosotros. Entonces,
Entonces nos mandaron a un hotel, en una habitación custodiado por dos personas a la salida de la habitación, y era como en un piso alto. La cosa es que lo tenían ahí, y en un momento cuando pasan a buscarlo, no estaba más. Dijeron, pero ¿qué onda? ¿Dónde está el chabón? Y dijeron, bueno, saltó por la ventana, pero era un lugar donde no tenía balcón, donde no podía haber saltado, si saltaba se moría, porque era un piso muy alto. Entonces ese chabón desapareció completamente y nunca se supo más nada de él. Y ese caso, como el de él, hay un montón más también. Pero después, lo que pasó en este año, en el 2020, fue que apareció una supuesta confirmación de que se encontraron evidencias de que existe un universo paralelo, confirmado por la NASA. Cosa que no es verdad. El tema fue así. Fue una noticia que circuló por varios portales de noticias de todo el mundo, pero en realidad fue una lectura inadecuada del artículo que largaron los científicos estos. Estos científicos no eran de la NASA, son de una agrupación de científicos que está financiada por la NASA, en la cual estudian a través de un radiotelescopio que se llama ANITA, que son las siglas de... que lo que hace esa máquina es detectar neutrinos. ¿Qué son los neutrinos? Son partículas que se crean a través de rayos cósmicos, por ejemplo, los que están en el Sol, que llegan desde el Sol por el universo a la Tierra. Pero lo que generó dudas, en realidad, fue que ese neutrino no venía del universo. Entonces ahí comenzaron las teorías de, si no viene del universo, viene de un universo paralelo. Y ahí fue que se generó la noticia de que venía de un universo paralelo. La NASA nunca lo confirmó. Sí, yo sé que dije en el video anterior que la NASA lo había confirmado, pero no estaba chequeado. Pero bueno, generó un montón de dudas por de dónde provenía. Es un estudio que se hace en la Antártida y ahí fue que lo detectaron. Entonces dijeron, ¿de dónde viene? Y bueno, y está en estudio todavía. Pero fue una cosa que pasó en el 2016, se publicó en el 2018, y con todas las conspiraciones que están pasando en el 2020, lo trajeron ahora. Pero bueno, en fin, los universos paralelos, supuestamente los científicos, existe, según algunos científicos, pero es algo que tiene que ser estudiado todavía. Como que hay un yo en otro tiempo que puede estar haciendo otra cosa totalmente diferente, que se va abriendo un universo a medida de cada decisión que vamos tomando. Por ejemplo, yo ahora decido, no sé, rajarme un tiro, bueno, en otro universo yo voy a seguir vivo. Pero bueno, hay varias películas que hablan de este tema, películas y series y libros, que lo hablan como algo muy entretenido, que está muy bueno, como por ejemplo la serie Dark, Stranger Things, Alice en el País de las Maravillas, entre otros. Pero bueno, en fin, la teoría de los universos paralelos tiene que ver con eso, más o menos. Este tema fue pedido por Vane Salvo, Edu Castaño y Marcos RP, así que si tienen alguna teoría de la que quieren que hable, díganme en los comentarios si la hago. Acuérdense de compartir este video. Así que nada, nos vemos en el próximo video.